Yo solo estoy aquí por acompañarte, para ver que no te pase nada malo con esa gente rara. Pero después seguimos en la fiesta, ¿sí? Después entramos. ¿Qué gente rara? Sí, ahorita vamos a la fiesta. Pero además, ¿qué gente rara? No me va a pasar nada. Y si tú tienes más el Spark, también te va a hacer volar a ti y vamos a estar demasiado felices las dos. Hola, Amanda, ¿sí? ¿Cómo estás? Tú fuiste la que me llamó por el Spark, ¿no? Sí, sí, Santiago me dijo que ibas a venir ahorita. Ah, sí, sí, sí. Sí, me dijo que me estabas contactando, pero no me podías encontrar, pero sí, bueno. Para lo del Spark y todo. Sí, aquí está. Ok. Te recomiendo que le des con calma. Mira que es muy fuerte, ¿viste? Sí, sí, tranquila, yo ya he probado eso. Además, somos expertos en esto. Ah, bueno, la... Está todo bien, la transferencia ya se hizo efectiva ayer y está todo bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces quedamos así. Chévere. Dale, gracias. Mira, todo va a estar bien. Además, mira, es bastante y me salió súper barato, o sea. La verdad no quieres probar ni nada. No, no, no voy a probar nada de eso. Yo sí voy a probar bastante. Ella le dio un poquito, pero... Yo ya he consumido. Tranquila, yo ya he consumido. Yo te les dije que consumieran poco. Mira, yo sé dónde vivir. Si alguien sabe de esto, te voy a matar. Te voy a hacer la responsable. Viejo, ¿de qué hablas? Te mataré por romper la ley. Tranquilo, no es para tanto. Estoy ocupado, llámame más tarde. ¿Listo?
Te necesito urgente, en la oficina. Aquí está tu hermana. Ok, voy para allá. Pronto no recordará nada. Eso lo hará el policía perfecto. ¡Beto! ¡Beto! ¡Ven! ¡Acércate! ¿Qué haces acá? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Estoy pasando terrible. Mi amiga Amanda tomó una sustancia que la mató. Horrible. Pero vos no consumiste nada, ¿verdad? No, y todo fue idea de ella. Ella quería probar esa nueva droga que se llama Sparky. Yo solamente la acompañé, pero tampoco la detuve. Ay, horrible. La vi morir y no hice nada. Estoy al lado. ¿Qué tal la gente? Machu. Hola, Beto, ¿cómo estás? Cuéntame. Este es nuestro nuevo expediente. Esa es la misión que tenemos que llevar. Es la nueva novela Sparky. Han matado 5. ¿Te conoces a uno? Sí, ella. Ella es la vendedora. Informa. Sabemos quién es. Tenemos que investigar. Este alucinógeno ya ha matado a 5 muchachos en esta semana. Y tenemos que resolverlo. Ahí está todo lo referente. Déjamelo a mí. Ya va, espérame esto. Recuerda lo de Eduardo. Ya deja de matar personas. Ahora hay que arrestarlas. Acuérdate que soy un policía re corrupto, boludo. Disculpa, no te vi, estaba un poquito distraída aquí con la que no me hablen. Tú me pareces un poco conocido. Sí, me pareces un poco conocido. ¿No te he visto antes? No, no te he visto, ni te conozco. Sí, yo creo que te conozco. No te he visto antes, ¿estás seguro? Es más, seguro me confundiste con una celebridad, ya que mi cara es muy común. Sí, seguramente debe ser eso. Si me permites, voy a hacer una llamada. El número que usted marcó no puede ser localizado. Por favor, intente más tarde. Debe estar dormida. Chicos, es hora de pasar. Síganme. Señores, estamos aquí reunidos para hablar de un tema sumamente importante, algo que está alterando el orden de nuestra organización. Quiero presentarles a los que no conozcan al señor Martín, el creador del Sparky, el motivo de esta reunión. Esa fue la presentación, pero hablando. Sin embargo, como podrás entender, la verdad es que al tener una cara, no le interesa meterse en ese tipo de problemas. Nosotros solo queremos repartir nuestra mercancía por la ciudad y ver en qué puede salir. No queremos hacer una operación tan grande. Podemos apoyarnos, pero tienes que dejar que mi gente se encargue de la distribución de una manera más discreta para evitar problemas con la policía. Yo entiendo que el Sparky es el futuro. Aquí tenemos un infiltrado. Soy nuevo en esta parte de la ciudad, pero la verdad es que déjame decirte que soy un tipo muy exigente con ciertas cosas. Si algo que verdaderamente me da rechera es que la gente se meta con mi droga. Puedes sentirte muerto, Beto. ¿Creíste que no te reconocería si nos vimos en la mañana? La verdad, sí lo vi factible. Perdón, hermanos míos, disculpen que los interrumpa en este momento. He venido a invitarlos para la congregación del domingo, un momento especial en la cual ustedes
pueden reunirse con el señor. Gracias por la invitación, padre. Padre, eso ya lo sabemos, pero creo que ahorita es un momento muy inoportuno. Aquí les traje la palabra de Dios, pues verán, es mejor que se arrepientan, o si no, se irán al infierno. Cerca, Beto. Macho, qué buen plan, te debo una. Casi no la contamos. Pero detuvimos el tráfico de drogas y ya es misión cumplida. Está bien, esto queda para el libro. Y Beto, como te has portado muy bien, aquí voy a mostrarte un pequeño regalo. Por favor, no vayas, no puedes ir solo. Otra vez no, no se puede repetir la pérdida de un policía más. Macho, esto es personal, debo ir solo. ¡Quédate quieta! ¡Atrás! Un paso más y te quedas sin hermana, mamá huevo. Vas a ser hijo único, ¿entiendes? ¡Quédate quieta! ¡Atrás! ¿Sos vos? Yo no sé quién eres tú. ¿Quién eres tú? Te voy a partir tu madre. Che, boludo, ¿cómo que quién sos? Sos mi hermano, mi mejor amigo, mi pareja. Pensé que estabas muerto, boludo. No sigo sin recordar. Yo no sé quién eres. Pará, Eduardo. Regresa. ¡No! Yo no entiendo a mis madres, pero no sé qué está pasando. Cuídate mucho. Cuídate mucho, Beto. ¡Cuídate! Yo sé quién es. Yo sé quién es. Blanco. A toy.
nos confundimos.